Mira, acá te traje tu vestido. ¿Y eso? ¿Pasó algo con el vestido? La verdad es que no me quedó muy bien. Pero está todo sudado. Además le arrancaste las etiquetas, no puedes devolverlo ya. Ay, a mí no me importa. Mira, además tu tienda apenas está comenzando. Eso no es ninguna pérdida para ti. Ay, qué linda blusa. Hola, hija, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, papá. Bien, ¿y tú? Muy bien, te tengo excelentes noticias. Nos aprobaron el crédito. Tenemos el dinero de la universidad. Qué bueno, papá. Pero es que yo también quería contarte algo. ¿Qué pasa? Ven mejor y te sientas. Es que te quería comentar que ya yo no quiero entrar a la universidad. Pero no te molestes, es por algo bueno. ¿Y qué puede ser mejor que estudiar, si es lo más importante en la vida? Hija, por favor, no me preocupes. Lo que pasa es que quiero utilizar el dinero para emprender en mi negocio. Tú sabes que mi sueño siempre ha sido tener una tienda de ropa. Hasta ya le tengo el nombre. Se va a llamar Maru. Dejar de estudiar por emprender tu propio negocio será un camino que no será fácil de recorrer. Está bien. Tus sueños son mis sueños. Te voy a apoyar. Gracias, papá. Te amo. Esta. Está. Ya nomás la publico en mi página de Maru, que yo sé que será la mejor tienda de ropa de la ciudad. ¡Wow! Maru, una nueva tienda de ropa. Tiene cosas cool. Me gustaron estas tus camisas. Hola, vi tu tienda en las redes sociales. Me gustaría saber dónde queda ubicada. Por ahora es una tienda virtual, pero estoy trabajando desde casa. Si gustas, puedes venir. Yo me encuentro en el barrio Zabalito. Ah, listo. Dale, dale. Ya voy para allá. Voy a dejar todo listo, así mi primera venta. Hola, te estaba esperando. Sigue adelante, bienvenido. Mira, estas son las dos camisas que viste en mi página. Si gustas, te las puedes probar. Uf, están muy bonitas. No creo que tenga que medírmelas. Empáquemelas. Sí, claro, dame un momento. Con bolsa personalizada y todo. ¿Cuánto es? Las dos te quedan en 84. Ay, no traje efectivo. Dame tu cuenta mejor y te transfiero. Ajá, ¿cuenta? Pues yo no tengo, pero la de mi papá sirve. Así que anota. 338495. Gracias por las camisas. De verdad, tienes unas bonitas prendas. No, antes gracias a ti por tu compra. Espero vuelvas pronto. Hola, hijita. ¿Cómo van esas ventas en la mejor tienda de la ciudad? Pues súper, súper bien, papá. Mira que me han escrito mucho y me han preguntado mucho por las prendas. Me alegra demasiado, hija. Sé que te va a ir muy bien. Ay, qué pereza esta lluvia. Voy a ver qué tanto tiene la Marucha en esa tienda que publica en las redes sociales. Hola, Laura. ¿Qué, Maruchita? ¿Cómo va esa tienda? ¿Me dejas ver qué tanto tienes? Claro, amiga, qué gusto tenerte por aquí. Pasa, pasa. Amiga, tu tienda es la bomba en las redes sociales. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Pues, bien, bien. ¿En serio, amiga? Te veo como preocupada. ¿Qué pasa? Bueno, amiga, la verdad es que en la mañana vino un chico y llevó una mercancía. Él me dijo que me iba a transferir, pero ha pasado toda la tarde y todavía nada. ¿Por qué no le escribes? Llámalo. Tienes razón, amiga. Eso haré. Está apagado. Voy a escribirle, a ver. Amiga, no puede ser, me bloqueó. Eso te pasa por venderle a personas que no conoces. Por eso, mejor deberías venderle a personas como yo, que tú sabes que somos amigas desde la infancia. Tienes razón, amiga. ¿Sabes qué? Te voy a mostrar lo más exclusivo para ti. Tengo este vestido amarillo y estas dos blusas que son de diseñador. Para la fiesta que tengo esta noche, creo que ese vestido amarillo me va bien. Aquí tienes, amiga. Gracias. ¿Cuánto es? Son 100. ¿100? Está costoso, amiga, para este vestido tan sencillo. Y eso que está a precio de factura. Entenderás que debo reinvertir para que mi negocio crezca. Sí, tienes razón. Pero el lunes te pago, que no alcancé a retirar, ¿vale? ¿El lunes? Obvio, amiga. Los cajeros los fines de semana no funcionan. Pero tranquila, que estamos en confianza. Está bien, amiga. Que te vaya bien en la fiesta. Y luce tu vestido. Ay, vamos a ver estados.
¡Wow! Laura sí se fue de fiesta con el vestido. Se ve espectacular. Hola, Laura. Te estaba llamando para recordarte lo del vestido. Ok, está bien. Acá te espero. Maru. Hola, amiga. ¿Cómo te ha ido? Pues no tan bien. Mira, acá te traje tu vestido. ¿Y eso? ¿Pasó algo con el vestido? Sí, ya no lo quiero. La verdad es que no me quedó muy bien. Pero está todo sudado. Además le arrancaste las etiquetas. No puedes devolverlo ya. Ay, a mí no me importa. Mira, además tu tienda apenas está comenzando. Eso no es ninguna pérdida para ti. Chao. ¿Y esa tienda que está en la casa de la Marucha qué? Hola, buenas. Hola, Laura, bienvenida. Qué sorpresa. Sorpresa para mí, veo que has progresado. Sí, ese es el proyecto de tienda que todavía comentabas hace algunos meses. Y gracias a Dios ha crecido. Eso veo. Hay hasta mejor ropa y todo. ¿Sabes qué? Te voy a comprar algo. Sí, claro, mira la prenda que más te guste, sin compromiso. Mira, empácame esta para llevar. Sí, claro. Toma, son 60. Mañana te los pago, ¿vale? No, espera. Sí, ajá, dime. No, Laura, ya yo no puedo hacer eso. ¿Qué te pasa? ¿Acaso ya no confías en mí? Si somos amigas hace mucho tiempo. No, Laura, es que debes entender que una cosa es la amistad y otra cosa son los negocios. La verdad, he tenido que sacrificar muchas cosas, estudios, momentos, comprar cosas para mí, para que mi negocio surja. Y lo que tú me pides es algo que perjudica mi negocio y no me permitiría progresar. ¿Sabes qué? Mejor me voy a una tienda más grande, que allá sí me dan crédito. Que te vaya bien. Hija, acabo de escuchar lo que hablaste con tu amiga y quiero que sepas que me siento orgulloso de ti. Sé que serás una gran empresaria.